Amigos seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra ventana informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar a Arturo Vargas, gerente comercial de Petroperú. Con él conversaremos sobre el primer punto de carga de Petroperú para vehículos eléctricos. Agradecemos el auspicio de Sinsac del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP, RC Ingenieros para sus servicios de facturación electrónica y automatización de estaciones de servicio. A Servimpex, proveedores de válvulas y equipos para la industria del GLP. Surtidores, tu mejor aliado en sistemas de control y expendio de combustible. Vamos a la información, pero antes, un video patrocinado. AP Technology. El compromiso es de brindarles un servicio de calidad, garantía y seguridad. Para ello, contamos con un gran staff de profesionales. Somos líderes en telecomunicación y tecnología de punta. Cámaras de seguridad, sistema de alarmas contra incendio, cableado estructurado, sistema de alarmas contra robo, enlaces inalámbricos, control de acceso y asistencia biométrico. Encuentra nuestras redes sociales: Facebook, App Technology, Instagram, @AppTechnologyEIRL, WhatsApp, 953-637-371 y 968-513-444 o central telefónica 016-774-745. Somos AP Technology. Ahora sí, amigos, bienvenidos a la información. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Miguel, ¿qué tal? Un gusto en saludarte, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Arturo. Hace unos días, Petroperú puso en marcha su primer punto de carga para vehículos eléctricos en una importante estación de servicios. Cuéntanos al respecto, Arturo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día 3 de marzo iniciamos ya con la puesta en marcha y operación de la primera estación de electrolinera en la ciudad de Petroperú, específicamente en la estación Kio, ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur. Contamos pues con la participación de Fiorella Aliaga, miembro del directorio de Kio, y el día 19 hemos hecho la inauguración ya formal. De Petroperú, Eduardo Guevara, estuvo también el country manager de NLX, el señor Marco Fragale, también estuvo el gerente general de NLX, que es Alejandro Barragán, y nuestro gerente general, Carlos Barrientos. Esta que se realiza en el marco de un acuerdo de cooperación que tenemos con NLX para impulsar la movilidad eléctrica en el Perú. Esto, obviamente, promoviendo todas las ventajas que genera el tema de la electromovilidad, tanto económicas como ambientales. Esta es una alianza estratégica entre Enelx y Petroperú que nos permite fortalecer la movilidad eléctrica en el país. Muy bien, Arturo. ¿Nos puedes hablar sobre el plan piloto de Petroperú para contar con puntos de carga en toda la Petrored? Sí, claro, eso es muy importante. De acuerdo a la experiencia que hemos visto en otros países, las principales razones del vehículo eléctrico están relacionadas a esta ansiedad de rango, que es aquella autonomía en kilómetros que tiene el propietario de un vehículo eléctrico de poder desplazarse sabiendo que tiene o no tiene una próxima electrolinera donde poder abastecer su vehículo. En la mayoría, los vehículos eléctricos serán cargados en sus casas o en la ciudad, pero cuando quieres salir de la ciudad necesitas tener puntos de abastecimiento en el país. Nosotros hemos desarrollado un proyecto para tener un corredor nacional de estaciones donde se pueda encontrar suministro para cargar eléctricamente los vehículos y así el desarrollo de la electromovilidad sea a todo el país, no solamente en Lima, sino también en provincias y a lo largo de toda la costa y de la sierra y de la selva del Perú.
¿Qué opinan los griferos? Ustedes que tienen bastante comunicación con ellos, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su expectativa en este caso? Mira, hemos recibido no solamente de las estaciones con las que hemos empezado a hacer el piloto, sino que ya han empezado a llamarnos para sumarse a este nuevo concepto de movilidad. Las estaciones de servicio, tú sabes que hoy día no solamente son proveedores de combustibles, son proveedores de toda una experiencia y de servicios al cliente. Un auto necesita parar para ciertos, obtener ciertos servicios, comprar productos, arreglar sus llantas, lavado, y además debe tener la oportunidad también de tener este abastecimiento eléctrico en todo el país. Es por eso que estamos seguros que muchas estaciones más se van a seguir sumando a este proyecto, y es por eso que nosotros con la red Petroperú vamos a fortalecerlo y vamos a darle mucho impulso a este concepto de la movilidad eléctrica. Estuve presente en la inauguración virtual y me pareció muy interesante el tema, sobre todo para las estaciones de servicio. Vamos a ir a una primera pausa comercial, Arturo, y regresamos. Regresamos de la pausa y nuestros seguidores nos preguntan sobre la carga propiamente dicha. ¿Esta carga es gratuita? ¿Qué tipo de cargador es? Digamos, ¿la toma es universal? Es decir, ¿todo tipo de vehículo puede realizar esta carga en la estación Kio? Sí, el servicio de recarga es gratuita inicialmente. Esperamos mantener este punto de carga gratuito un par de años, porque sabemos que el negocio de la electromovilidad aún se estaba moviendo. Este cargador es un modelo básico de 22 kilowatts que puede trabajar con conectores tipo 1 y también tipo 2. Ese es el conector estándar americano y en el tipo 2 es el conector estándar europeo. La mayoría de vehículos eléctricos usan este tipo de cargadores. Por ese lado ya hemos tenido oportunidad de recibir diversos modelos de vehículos, así que creo que no vamos a tener problemas en esta oportunidad. ¿Cuánto demora la carga eléctrica de un vehículo auto, por supuesto, y qué posibilidades hay de acortar este tiempo de carga, Arturo? Qué bueno que lo preguntes, Miguel. La carga puede tomar en promedio unos 45 minutos para lograr una autonomía de 40 kilómetros. Esto corresponde a un recorrido diario convencional. Ahora, es importante tomar en cuenta que el tiempo exacto de carga varía según la admisión de potencia y el tamaño de batería que tiene cada vehículo. Por ejemplo, ¿no? Este cálculo es en base a un auto Hyundai Ioniq, pero existen vehículos que necesitan incluso menos tiempo para recargarse. Por otro lado, también dentro de unos meses vamos a instalar un nuevo equipo en esta estación y en otras estaciones, un equipo que nos permitirá carga rápida. Esta carga rápida se va a lograr con un equipo que tiene 95 kilowatts y que permitirá hacer la velocidad de carga en menor tiempo. Bueno, lo felicito en ese caso porque realmente el tiempo ahí es un poquito lo que muchos taxistas y todo caso transportistas un poco se cuestionan, ¿no? Para articular la electromovilidad en nuestro país es necesario tener reglas claras.
considera conmigo, Arturo. En este sentido, está faltando un reglamento para que funcionen las estaciones con carga eléctrica. Sí, en efecto. Es importantísimo contar con reglas claras para que el negocio se pueda desarrollar y los transportistas tengan la claridad del abastecimiento. Está pendiente, creo, la reglamentación del Decreto Supremo 022-2020. Sin embargo, la electromovilidad en nuestro país está todavía en una etapa incipiente, ¿no? Creo que una estrategia nacional de electromovilidad donde se puede establecer metas para el año 2030-2050. Nosotros estamos justamente empezando este proyecto para que forme parte del proyecto nacional de electromovilidad, que sabemos que se está trabajando en la Asociación Automotriz del Perú y el Ministerio de Energía y Minas, y queremos sumarnos a esos esfuerzos. Bueno, vamos a ir a una última pausa comercial y regresamos con Arturo Vargas, gerente comercial de Petroperú. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos de la pausa y vamos a hablar sobre las condiciones comerciales y económicas que se le puede otorgar a la electromovilidad. Arturo, concretamente, los vehículos eléctricos todavía son caros. Eso a pesar de que el MEF los ha exonerado del impuesto selectivo al consumo. ¿Qué más hay que hacer para promover la electromovilidad? Sí, mira, hay un esfuerzo importante de los importadores de autos, de vehículos, que tienen bastante interés en traer vehículos eléctricos al Perú, tanto para el transporte de personas como para el transporte de carga. Yo creo que corresponde al Estado evaluar la conveniencia de establecer incentivos económicos y no económicos, ¿no? Quizá tomando como ejemplo de países vecinos, sin perjuicio de que los precios de los automóviles eléctricos han disminuido por el tema del avance tecnológico. Hay otros beneficios que pueden ser exoneraciones temporales de IGB o el otorgamiento de subsidios focalizados a vehículos en determinado rango de precios, el hecho de que en las electrolineras, por ejemplo, se pueda tener condiciones bastante favorables, operar, por ejemplo, como usuarios libres en el tema de las electrolineras, e incluso pueden haber otros incentivos que no son económicos, que son, por ejemplo, establecer la reducción de, o exoneración de peajes para vehículos eléctricos, exoneración de placa y pico, estacionamientos preferentes, entre otras cosas que pueden incentivar a que se promueva el uso de un vehículo eléctrico. A nuestras autoridades, entonces, atentos a lo que el gerente comercial de Petroperú está proponiendo, que es muy interesante sobre todo y que no necesariamente tiene que ver con los incentivos económicos propiamente dichos. Algunos seguidores se preguntan por qué Petroperú, siendo una empresa petrolera, promueve la electromovilidad. Bueno, sí, efectivamente, Petroperú en el año 2019, hace un año y poco más, tomamos la firme decisión y la nueva visión de la compañía de ser una empresa. Petroperú ahorita se encuentra en plena evolución y transformación. Para esto venimos ejecutando no solamente este proyecto de movilidad eléctrica, sino además proyectos de transición energética,
que nos permitan continuar con la senda de modernización y fortalecer sobre todo a la empresa como una empresa de energía. En esa línea, actualmente estamos desarrollando proyectos de energías renovables y de electromovilidad. Esto forma parte de nuestra estrategia de diversificación para asegurar la sostenibilidad de la compañía. Y además, porque eso es lo que necesita el país y Petroperú no puede ser ajeno a las necesidades naturales de lo que el Perú necesita. Muy bien, Arturo. Queda claro ahí el tema sobre Petroperú y, bueno, el nuevo concepto de combustible y energía que ustedes están desarrollando. Finalmente, ¿nos puedes informar si hay una siguiente estación que contará, pues, precisamente con un cargador eléctrico, dando la primicia, tal vez ya están en el proyecto? ¿Qué están haciendo ahí? Sí, bueno, estamos trabajando varios proyectos dentro de lo que es la red de cercanías, que le hemos denominado a un corredor nacional de estaciones de servicio para que tengan electrolineras. Precisamente este proyecto, algunas de ellas ya esperamos inaugurarlas pronto. Simplemente es un tema de llegada de equipos y poder iniciar los trabajos y el arranque de estos nuevos proyectos. Sí tenemos un plan bastante ambicioso que va de la mano también con lo que es la incorporación de más vehículos eléctricos en el país. Arturo Vargas, muchas gracias por tu presencia en este programa. Espero volver a contar contigo en una próxima oportunidad. Gracias. No, gracias a ti, Miguel. Felicitarte nuevamente porque Gas Noticias es uno de los medios que veo que publica e informa de manera correcta y con mucho conocimiento y buscando siempre encontrar las cosas importantes para el sector. Invitamos a todo el público que vaya a conocer la electrolinera que está ubicada en el kilómetro 25, en la estación Kio, frente a la refinería de Conchán, y que vean y conozcan lo que es una electrolinera en el Perú y que de esto es lo del futuro del país, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes. El futuro y el presente. Muy bien, Arturo, muchas gracias a ti. Nos vemos.